Buen día a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en este evento digital. En el marco de Noviembre Digital, la Alianza Francesa de Guatemala presenta Machine Bulle, que en español quiere decir máquina de burbujas. Esta es una exposición que tiene como fin descubrir las nuevas formas en las que pueden ser adaptadas el arte de las historietas. Al igual que las historietas, la tecnología borra las fronteras entre disciplinas y replantea la relación entre autores y lectores, su encuentro abre nuevas perspectivas creativas y transforma la relación con los libros, el papel y las máquinas digitales. Francia, tierra de innovación en el campo de las historietas, destaca en el panorama internacional por su dinamismo creativo y la calidad de sus producciones. Los guionistas, diseñadores, editores, productores franceses están adoptando nuevas tecnologías y trabajan para producir obras de un nuevo género. De la caja al píxel, los creadores de historietas están constantemente inventando nuevas formas de contar historias, jugando con los códigos de la narración secuencial. En estas áreas iconotextuales de experimentación lectora, se reciben todos los géneros, desde la ficción hasta el documental y desde el detective hasta la fantasía. A través de la exposición Machine Bulle, Máquina de Burbujas, las alianzas francesas en Guatemala y el Instituto Francés ofrecen una sección de obras que ilustran estas nuevas experiencias de lectura que hacen la riqueza y singularidad de la creación francesa. Habiendo dicho esto, pasemos al siguiente video de presentación que hemos preparado para todas y todos ustedes. Buen día a todas y a todos.
Mi nombre es Clemence Chávez Dubán. Y mi nombre es Salvador Toch. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la exposición virtual Máquinas de Burbujas. Esperamos que disfruten de esta obra virtual que hemos preparado para todas y todos ustedes. Gracias. Gracias. Máquina de Burbujas presenta nuevos territorios del relato y de la lectura que permiten explorar nuevas perspectivas de la creación literaria y transforman la relación con el libro, con el papel y con las máquinas. La exposición se compone de 8 historietas, las cuales están en una galería virtual para que puedas visitarla con cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. L'arrivée d'Entrée en Garde de la Ciutat fue creada por el guionista y realizador Florian Dupin, fundador de la ciudad Qualia. Esta empresa facilita la creación de historietas digitales interactivas. También trabajó en varios proyectos innovadores, tal como el manga shonen francés Bravery. Fabre en the City es una obra del dibujante Cédric Pierre Vez, es más conocido bajo el apodo CP. Licenciado de la escuela Cage School of Design como diseñador gráfico. Le Dernier Gaulois, Mémoire d'un Guerrier, obra de la ilustradora y autora Lucy Mazel, quien comenzó su carrera con las ediciones Petit à Petit y con Alouette y Soleil, sin olvidar que ella participó en la elaboración del tercer tomo del Petit Prince. Panamá al Brown, L'énigme de la Force, fue creado por el artista Alex Inker. Además de ser autor y dibujante, ha sido profesor de la Universidad de Lille 3, donde impartió clases sobre el vínculo entre el cine y la historieta. Manger vers le futur es una obra particular, ya que fue elaborada conjuntamente entre autores de historietas y científicos. Los autores son Benjamin Huguet, Jean-Pierre François y Mad. Y los científicos son Nicolas Darcel, Damien Conaré, Olivier Lepillet y Daniel Thomé. Thank you.
You, Robot. Es una obra del artista Emmanuel Espinasa. Ha contribuido en la telenovela Le secret des cailloux qui brillent y preparó con Joanna Schipper la aplicación o paradigma, la cual fue presentada en el Festival de Angulema. Es una obra de Nicolas Catherine y Sophie Taboni. Ambos son diseñadores digitales. El relato de su viaje obtuvo el premio del Challenge Digital 2017 en el Festival Internacional de la Historieta de Angulema. Le Grand Méchant Renard es una divertidísima obra del artista Benjamin Renard. Esta obra obtuvo numerosos premios literarios, en particular el premio Fauve Jeunesse del Festival Internacional de Angoulême. También trabajó en la adaptación en el largometraje de Ernest y Celestine. Para iniciar con nuestra explicación sobre la interacción con cada obra, les compartimos el enlace de la Galería de Máquinas de Burbujas en la sección de comentarios. También les informamos que estas 8 obras tienen su propio texto y audio con su respectiva descripción y también un enlace para que puedan ir directamente a la historieta animada. Algo muy importante es que las siguientes indicaciones que les daremos están basadas en los dispositivos móviles, tanto en Android como en iOS y cualquier otro sistema que su teléfono tenga. Si quieren ustedes interactuar desde una tablet u otro dispositivo, podrán hacerlo sin ningún problema. Lo otro que necesitarán, además de su dispositivo telefónico, es una conexión estable de Internet. Esta exposición estará abierta desde hoy hasta el final del año, para que puedan disfrutarla con sus seres queridos o amigos a cualquier hora y día de la semana. Ahora sí, pasemos a nuestra galería digital. Al comenzar el tour, pueden ver al inicio un panel de presentación, como ahora, sí, y seguido de esta, encontraremos la primera obra. No les hablaremos sobre toda la obra, ya que el fin de esto es únicamente mostrarles cómo ustedes pueden interactuar para tener su experiencia digital sin hacer spoiler. Entonces, ahora vamos a hablar de la primera obra. Bueno, entonces, hablaré yo de la primera obra. Solamente dejaré de compartir aquí la pantalla. Sí. Y bueno, entonces, esta obra, la obra número uno que les presentamos, se llama La llegada de un tren a la estación La Ciotat. Esta obra, como las demás, contiene su propio texto, también contiene su audio descriptivo para que puedan conocerla. Para acceder al texto desde el móvil, deben hacer clic sobre la obra
y al hacerlo en la pantalla superior derecha les aparecerá el título. Ahora mismo les muestro. Ok, entonces les muestro rápidamente. Reconstruyendo una sala de cine de 1896. Entonces, bueno, como les decía, pues al presionar aquí el título, les aparecerá el texto completo. Entonces, bueno, ya ustedes cuando lean el texto y escuchen el audio, ustedes pueden ir a la siguiente, al siguiente paso. Y en este caso, pues el siguiente paso sería pues hacer clic. Ahora les muestro, ustedes deben hacer clic sobre este icono que parece buzón o que parece sobre. Desde su teléfono ustedes lo podrán ver, esta parte se encuentra del lado inferior derecho. Entonces, bueno, yo ahora mismo voy a hacer clic y voy a compartirles la pantalla. Aquí les estoy compartiendo ya la nueva pantalla. Ok. Entonces, bueno, cuando ustedes hacen clic, automáticamente pues les abre esta pantalla. Entonces, para que ustedes puedan avanzar con la obra y que puedan interactuar, lo único que tienen que hacer es presionar con su dedo de derecha para avanzar. Yo ahora mismo voy a presionar con el mouse. Entonces, mientras voy presionando con el clic derecho, en mi caso, y en su caso, pues presionando con su dedo el lado derecho de su teléfono, ustedes podrán ver que se genera un efecto de movimiento, un movimiento que se acerca hacia la pantalla. Entonces, pues este es el movimiento que se generó en aquella época y pues obviamente las personas tenían miedo porque pues era la primera vez, me imagino yo, que contemplaban este tipo de obras y pues el tren se les salía. Pues eso es lo que ellos interpretaban. Entonces, la gente tuvo tanto miedo que tuvieron que huir. Entonces, ustedes pueden interactuar de esta forma con la primera obra. Y para regresar, lo único que tienen que hacer es presionar el lado izquierdo de su pantalla para regresar. Entonces, de esa forma, ustedes pueden interactuar. Entonces, ahora voy a dejar de compartir pantalla para que pasemos a la siguiente obra. Pues sí, vamos a hablar de la siguiente obra. Esta conversación poco convencional. La siguiente obra se llama Fabre en la City. Y de la misma forma que la obra anterior, pues está también con el propio texto y audio, como acabamos de escuchar, para que puedan conocer un poco más acerca de ella antes de modernizarla. Y al final la consulta de esta obra, pues pueden hacer clic nuevamente sobre el buzón, como acabamos de ver, que les aparece en el lado inferior, aquí, para que puedan ir directamente al sitio web de la historieta animada. Estando en este sitio web, pues, vamos a ver si podemos compartir el sitio web. A ver. Fabre en la City, aquí estamos. Pues, estando en este sitio web, ustedes podrán visualizar, la página que contiene 7 episodios en total, más una sección de créditos para que puedan conocer a los que estuvieron detrás de este gran proyecto. Y si bajamos un poco más, aquí lo tenemos. Podemos ver los personajes de estos 7 episodios. Y para poder interactuar con esta historieta animada, deben desplazar su dedo. Vamos a enseñar. Para poder interactuar con esta historieta animada, deben desplazar su dedo al lado derecho para que la historieta pueda avanzar en ese rumbo. Y cuando terminen de consultar el primer episodio, desde su teléfono, ustedes tendrán un botón de color rojo, así, que les permitirá ir directamente al siguiente episodio. Desde mi computadora no se ve igual, ya que la interfaz no es la misma, pero de igual forma es fácil acceder a los siguientes episodios. Eso sí, esta historieta animada únicamente la pueden encontrar en francés. Y también algo que no mencioné antes es que ustedes pueden instalar la aplicación de esta obra, tanto para iPhone como para Android, para que su experiencia sea más fácil y directa. La pueden encontrar simplemente buscando con el nombre de Fabre en la City. Aquí lo tienen, sí.
Ahora vamos a regresar a nuestra galería digital para la otra obra, la siguiente obra. La tercera obra. En el 52 a.C., Apator, la mano derecha de Vercingétorix, cuenta sus recuerdos antes de luchar su última batalla contra el ejército. De acuerdo, entonces, perdonen que nos tardemos un poco en compartir pantalla, pero estamos aquí compartiendo y quitando pantalla para que ustedes puedan visualizar este hermoso proyecto que realmente pues está muy completo y al final pues ustedes tienen que ir a visitarla. Entonces, bueno, ya está compartida la pantalla. Ok. De acuerdo. Bueno, entonces, ya estando aquí en la galería, podemos ver que pues tenemos la tercera, en este caso la tercera obra. Esta tercera obra se llama El último galo, Recuerdos de un guerrero. Entonces, al igual que las dos obras anteriores, pues ustedes pues presionan sobre el título para que les aparezca el texto y automáticamente pues desde su teléfono se reproducirá un audio. Este audio, como ustedes pueden ver, dura 48 segundos, entonces la visita que ustedes tienen para esta obra es de 48 segundos. Ustedes pueden repetir el audio nuevamente, pueden bajarle volumen. Aquí no hay ningún problema. Ustedes pueden personalizarlo. Eso es lo bonito de esta exposición. Entonces, cuando ustedes hayan terminado de visualizar, de contemplar la obra, pues ustedes pueden nuevamente presionar sobre el botón que aparece sobre o buzón. Buzón, sí. Entonces, cuando ustedes presionan sobre esta obra, sobre este botón, automáticamente se abre un nuevo sitio, que es el sitio de esta obra. Ahora mismo voy a compartir esta pantalla para que ustedes puedan, pues, acompañarme en esta aventura. Entonces, ya estoy por aquí, ya, mero, ya les comparto la siguiente. Ajá. Ok, entonces... Ahora mismo ustedes podrán ver el nuevo sitio que es el que se abre al momento de que nosotros hagamos clic. Entonces, bueno, ustedes presionan desde su teléfono la pantalla y bueno, rápidamente, si ustedes desean consultar esta obra bueno, tiene en total 6 episodios. Entonces, pues es una obra que ustedes pueden, es una historieta, perdón, que ustedes pueden ver y escuchar y pues también leer aproximadamente durante 15 o 20 minutos, todo depende del ritmo que ustedes quieran llevar. Entonces, bueno, hay 6 episodios como lo mencionaba, intentaré bajar un poco, ya que pues para poder interactuar con esta historieta, lo único que ustedes tienen que hacer desde su teléfono es desplazar con su dedo hacia abajo, para que se genere ese movimiento de desplazamiento. Entonces yo lo voy a hacer aquí rápidamente y podrán ustedes ver. Ustedes aquí pueden ver que la obra ha comenzado y en algunas pues, ocasiones, cuando ustedes van bajando, pues les aparece un texto. Pues no les voy a mostrar todo porque pues, no queremos hacerles spoiler y pues la idea de este... de esta inauguración es que ustedes puedan ir después de esto a contemplar todas las historietas que tenemos para que puedan pues, estar ahí y pasar un momento agradable. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a vamos a ir nuevamente a la galería para mostrarles la siguiente obra. Entonces, ok, entonces ya estamos aquí. Vamos a la siguiente obra, De acuerdo. Ok, entonces, bueno, esta obra, Panamá Al Brown, El enigma de la fuerza, pues esta es una obra de Alex Inger. Bueno, anteriormente ya lo habíamos mencionado, pero esta obra en lo particular a mí me gusta bastante. Pues al igual que las demás obras, pues tiene su audio y su texto. Paso rápidamente al siguiente paso. Entonces, nuevamente, cuando ustedes presionan el botón para ver la obra, bueno, voy a compartir aquí mi pantalla. Cuando ustedes presionan, ustedes van a ir a otro sitio web. Algo que no les mencioné antes es que, digamos, bueno, cada obra tiene un sitio web diferente, por lo que cada vez que ustedes hagan clic, irán a una nueva pestaña, así que no se preocupen. Entonces, ahora mismo les comparto la pantalla de esta obra
como les decía, en lo particular a mí me gusta bastante. Panamá Al Brown, ok. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Y bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver. Ok, ya estamos presentando la pantalla. Entonces, bueno, esta obra, a mí lo que me gusta de esta obra es que, bueno, las obras anteriores están solamente en francés, pero esta obra en particular tiene varios idiomas. Voy a presionar aquí rápidamente y ustedes podrán ver que tiene francés, alemán y también tiene inglés. Así que, pues ya lo saben, si ustedes hablan cualquiera de los tres idiomas o si ustedes quieren interactuar con la obra en los tres idiomas, pueden hacerlo sin ningún problema, porque pues esto pues está maravilloso, pues para mí, como les decía, es mi preferida. Entonces, bueno, yo en este caso lo voy a poner en francés, vamos a ponerlo en francés. Y bueno, lo recomendable de esta obra es que sí lo tienen que visualizar desde su teléfono, porque bueno, ustedes verán en un momento que al momento de yo interactuar con ella me pedirá pues estar desde un teléfono, ya que pues ese es el formato que esta obra lleva. Entonces, antes de explicarles, ustedes aquí pueden ver que tiene round 1, round 2, round 3, 4 y 5. Pues en total tiene 5. Y al final aparecen unos pequeños botones, unos cuadraditos que dice FR. Desde su teléfono, ustedes van a ver tres cuadritos. FR, que pues es para francés. Van a ver ustedes también DE, que es alemán. Y EN para inglés. Entonces, ustedes desde esta opción, al final del menú, ustedes podrán hacer el cambio para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos interactuar con esta obra? Para interactuar con esta obra, ustedes lo único que tienen que hacer es nuevamente desplazarse con su dedo hacia arriba para que esta obra pueda ir avanzando. Entonces, en mi caso, yo estoy moviendo el mouse para que me vaya generando este efecto. Entonces, también lo bonito es que tiene música, tiene algunos visuales para que ustedes puedan pues, disfrutar realmente de esta obra. Entonces, habiendo dicho esto, yo creo que vamos a regresar a la galería, ¿no? Para poder, sí. Para poder seguir con nuestra interacción aquí. Siguiente obra. Sí, que vamos. Para mí esa sí que es mi preferida, la siguiente. Ok, entonces. Una de mis preferidas. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente obra y será el turno de Clemence. Sí, ya que es mi preferida. Bueno, pues volvamos nuevamente a la galería para conocer esta quinta obra que se llama Come hacia el futuro. ¿Cómo podemos alimentar a 9,000 millones de personas en el 2050? Sí, igual que las demás obras, se puede escuchar. Hay un audio, un texto para la descripción de la obra. Aquí lo vemos. Sí, aquí está el texto. Pueden leer o escuchar y así van a conocer un poco más acerca de la obra. Lo único malo, vamos a decir, es que solo está en francés. No está como la de Panamá Al Brown, que tiene tres idiomas. Está solo en francés y voy a ir directamente al sitio web para mostrarles la historieta. Okay, ya a ver. Ya te estoy compartiendo aquí la pantalla. Sí, okay. Gracias. Pues cuando ustedes ingresen desde su celular, les aparecerá tres opciones, como aquí. La primera es el kit de información de la historieta. La segunda es decryptage, que significa descifrado. Y la tercera, lire la BD, que significa leer la historieta. Aquí. En este caso, vamos a presionar el botón Lire la BD, leer la historieta. Ok, al presionar esta opción, como pueden ver, hay una serie de episodios que van desde el 2015 hasta el 2050. Y es muy importante que llevemos nuestra lectura en el orden de los años para una buena comprensión, ya que de eso se trata la historieta. No voy a hacer spoiler, pero pues desde el teléfono a ustedes les aparecerá cada episodio en un formato de Instagram. Ya estos episodios están conectados con esa red social. Desde mi computadora no se ve tan bien, pero no se preocupen, ya que desde el teléfono no tendrán ningún problema. Y se trata de un tema muy importante, me parece, porque muy actual, de sí, cómo realmente. Vas a comer, qué vamos a comer en 2050.
Y para terminar, les quiero decir una cosa, es que además de leer la historieta, podrán descargarla en un formato PDF y también la podrán compartir, que eso es muy interesante. Entonces, para mí es mi preferida, entonces las aconsejo que vayan a ver. Bueno, entonces, muchas gracias, Clem, por la información que le está dando al público. Y pues gracias a, bueno, no hemos mencionado antes, pero gracias a todos y a todas ustedes que se están conectando y que están conectadas y conectados. Sí. Esperamos que se queden hasta el final porque pues vamos a tener una serie de preguntas, vamos a interactuar, vamos a hablar con todos ustedes para que ustedes puedan conocer más acerca de este proyecto, la exposición Máquina de Burbujas. Entonces, bueno, vamos a retomar la galería, ya que pues todo siempre parte de la galería digital. Voy a regresar a la galería y bueno, estamos mostrando ahora mismo aquí. Voy a pasar al siguiente, a la siguiente obra. La siguiente obra. Ok, entonces, bueno, esta siguiente obra tiene por nombre You. ¿Imaginas cómo Robert? Sería nuestra... Esta obra, pues como las demás, tiene su texto, tiene su audio para que ustedes puedan contemplarla. Cuando nosotros... Entonces... Cuando nosotros hagamos clic sobre el icono que anteriormente ya hemos mencionado, pues ustedes van a redirigirse a un nuevo sitio web que ahora mismo ya les estoy presentando. Ok, bueno, entonces aquí les estoy presentando yo el nuevo sitio web que es exclusivamente para esta obra. Pues esta obra, pues como ustedes pueden ver aquí, cuenta con 10 episodios. Entonces, si yo pues hago presión, sobre el primer episodio o primer capítulo, ustedes podrán ver que la interfaz se encuentra en inglés. Digamos, de momento no se preocupen. Entonces, yo voy a compartir la pantalla. Bueno, ya estoy compartiendo la pantalla. Voy a presionar Read. Entonces, lo presiono. Y aquí ustedes podrán ver que hay una imagen. Pero la imagen por sí sola no se mueve. Entonces, ¿qué debemos hacer para que se mueva? Ustedes, como verán aquí, hay siempre en las imágenes que ustedes verán en las siguientes, hay un personaje... alguna pieza, algún árbol, algún animalito, digamos, por ejemplo, que va a estar en amarillo. Entonces, lo único que tienen que hacer desde su teléfono es presionar lo que se encuentra en amarillo para que pasen ustedes a la siguiente imagen. Entonces, cuando ustedes van presionando, ustedes irán avanzando y se irá generando pues, una serie de movimientos y de imágenes para que ustedes puedan leer la obra. Entonces, esta obra aquí, no voy a adelantar tanto, pero esta obra está en inglés, pero pues, no se preocupen porque cuando ustedes, bueno, yo voy a regresar aquí, voy a volver al inicio. Entonces, cuando ustedes terminen de consultar la obra en inglés, ustedes pueden seleccionar otros idiomas. La diferencia de esta obra con las demás es que, digamos, esta obra se puede descargar en PDF, pero cuando la descargan, la pueden hacer únicamente en italiano, que es la primera opción, o en francés. Uh-huh. Entonces, deben tener en cuenta que solamente esas dos opciones hay para poder descargar el documento. Entonces, ustedes se descargan el documento y ya, pues, en cualquier momento del día o cualquier hora, entonces, ustedes pueden leer la obra. Entonces, aquí tenemos diferentes idiomas para que podamos aprender y también conocer. Entonces, pues yo creo que con esta obra ya lo he dicho todo. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar nuevamente a la galería. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Sí? Ya casi finalizamos. Ahora veamos la obra número 7, que tiene por nombre Aquí todo está bien. Sí, tú vas bien. Retrata las aventuras de Nicolás y Sophie en su viaje a Nueva Zelanda y Australia. Como las demás obras, pues tiene también su audio y el texto también, con la descripción de todo, de la obra, un resumen, vamos a decirlo así. Y al iniciar esta obra, no sé si... Retrata las aventuras de Nicolás y Sophie
Estamos compartiendo, sí, estamos compartiendo. Al iniciar esta obra podrán seleccionar el destinatario. No sé si lo podemos compartir. Sí, ahora mismo lo comparto. A ver. Okay. Ya ahora te tiene que aparecer aquí. Súper. Pues está. Como las demás obras, vamos al sitio web. Con el buzón hacemos clic, igual que las demás. Y aquí justo, pues puedes seleccionar el destinatario de la carta. Mamá, papá, papi, mami, sorete, lector, etc. Al igual que otras historietas, para interactuar, deberán únicamente desplazar su dedo de izquierda a derecha para avanzar o retroceder, como ahora. Esta obra es particularmente bonita porque, no voy a hacer spoilers, que no quiero hacer spoilers, sí. Pero relata viajes y en este tiempo un poco complicado, pues nos hace viajar. Entonces, me parece muy buena obra también. Y esta obra cuenta con 8 temporadas. Y lo bueno es que está disponible tanto en francés como en español. ¿Cómo lo ve? Ah, en inglés, perdón, sí, en inglés. Francés e inglés. Eso. Ok, gracias, Cleo, por esta información. Entonces, podemos regresar a... Sí, vamos a regresar a la galería nuevamente. Porque, bueno, ya vamos a terminar. Qué pena que sí. Ya... Pasó súper rápido. Sí, no, realmente no hemos sentido el tiempo de esta exposición, de esta inauguración. Pues esperamos que ustedes también permanezcan en vivo. Y gracias nuevamente por estar aquí presentes y estar escuchándonos. Y pues esperamos que pasen un buen momento hasta el final. Entonces, bueno, ya vamos a terminar. Sí. Pues... esta última obra, ¿qué dices? ¿Lo digo yo o lo dices tú? Como quieras. No, pero esta es muy divertida, muy, muy divertida. Y para un público, todo público, porque sí. La verdad a mí también me gustó. Tiene el nombre del Gran Zorro Malo. Es muy divertida porque para interactuar con ella debes presionar la flecha. A ver si lo podemos compartir. Sí, lo comparto rápidamente. Entramos en el sitio web como las demás obras. Una vez que entramos, ya estamos aquí. Ok, se está cargando. Súper. Ok. Cargando. Wow. Ok. Para interactuar con ella, entonces debes presionar la flecha aquí a la derecha para avanzar en la historia. Ok. Y en determinados puntos de esta obra... Lo bueno es que tendrás que decidir por el zorro, ya que él tomará o hará las acciones que tú elijas. O sea, que tú eliges lo que quieres que haga él. Y eso está disponible, únicamente en francés. Únicamente en francés, sí. Y creo que con este, pues ya damos por terminado la explicación de las obras. Sí. Bueno, pues realmente... Pues yo realmente sí sentí el tiempo corto, entonces... Yo también, no sé, bueno, no sé ustedes qué... Pues esperamos que ustedes hayan disfrutado de esta presentación, las 8 obras de Máquina de Burbujas, Machine of You. Para nosotros, pues es un gusto platicar con ustedes, es un gusto mostrarles todo esto. Sabemos que por la situación, pues ahora es un poco complicado salir, pues a veces no tenemos cosas que hacer, entonces... Siempre nosotros les proponemos como Alianza Francesa, les proponemos diferentes actividades para que ustedes, pues en familia o con amigos, puedan estar detrás de la pantalla para que juntos podamos pues presenciar esos momentos que anteriormente lo hacíamos en las alianzas o en otros lugares. Entonces, nosotros vamos a estar publicando esta información en nuestras redes sociales. Sobre todo lo vamos a hacer en Facebook, ya que pues en Facebook pues es más sencillo para nosotros, pero ahí vamos a publicar un enlace para que ustedes puedan nuevamente ingresar a esta plataforma. Y pues debajo de la pantalla les está apareciendo el enlace de la exposición. Entonces, bueno, nosotros vamos a compartirlo en Facebook y en nuestro sitio web, en Alianza Francesa. El sitio web es www.alianzafrancesa.org.gt. Ahí en la sección de actividades o de eventos, ustedes van a poder ingresar directamente a un texto donde les aparecerá un enlace, y nuevamente pues el enlace será esta
esta sala de exposición. Ustedes deben tener en cuenta que pues todo se hace a través de la galería. Ustedes ingresan, hacen su visita, si ustedes gustan, ustedes pueden hacer su visita primeramente, consultar las 8 obras, escuchar los audios, leer el texto, o como a ustedes les guste más, y pues, digamos, ustedes después pueden presionar el buzón o el sobre para que puedan ir a cada sitio web donde se encuentra almacenada cada historieta. Entonces, bueno, ya vamos a terminar, pero antes de hacerlo, nosotros queremos compartir un momento con ustedes, queremos interactuar, sí. Queremos saber si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algo relacionado con la exposición para que podamos resolverla. Y pues bueno, vamos a esperar las preguntas y a ver qué nos preguntan. Es que es un proyecto de verdad muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Además, en estos tiempos un poco complicados. A ver si podemos ver los comentarios. Bueno, vamos a ingresar. A ver. Bueno, digamos, aquí estoy viendo un comentario de Ana Gabriela Méndez, dice súper, muchas gracias, espero que se haya disfrutado y que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Ana Gabriela. Bueno, vamos a ver si tenemos algún otro comentario por aquí. Vamos a ver. No sé si podemos verlo desde el móvil. Sí, yo creo que desde el móvil podemos ver aquí. Aquí estamos. Bueno, entonces, bueno, estamos viendo. De acuerdo. A lo mejor ha sido todo muy claro. Yo me imagino. Las explicaciones, creo que. Por eso. Sí, de acuerdo. Entonces, bueno. Bueno. Solamente este comentario hemos visto. Disculpen si no vimos los demás. Sí. Estamos desde el teléfono también viendo aquí si hay algún otro comentario. Entonces queremos agradecerles por este tiempo que hemos compartido juntos. Pues esperamos que después de esta inauguración ustedes puedan visitar la exposición y pues no duden en compartir esto con sus seres queridos, con sus amigos, con cualquier persona que ustedes conozcan para que todos puedan disfrutar de un momento agradable. Y pues estén atentos, ya que el mes de noviembre será un mes bonito para todos, ya que vamos a tener diferentes actividades. Sí, y pues, pues lamentablemente no vamos a compartir nosotros directamente con ustedes, serán otras personas, pero esperamos que ustedes estén ahí presentes y muchas gracias. Entonces, creo que vamos a dar por finalizado. Sí. Si ustedes desean ver el video, pues va a quedar registrado en las redes sociales para que ustedes puedan verlo nuevamente y vamos a estar en nuestras plataformas como redes sociales publicando toda la información para que ustedes puedan conocer pues por completo cada obra. Sí. Entonces, bueno, muchas gracias Clem por estar aquí también y por compartir un poco con todos ellos. Entonces, bueno, damos por finalizado y nos vemos hasta la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.